Liga Nacional de Básquet, Terenciano Ondo, ha concedido una entrevista a los medios de esta televisión para hablar de algunos temas concernientes a la Liga de Baloncesto. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Hoy comenzamos el informativo de deportes hablando del equipo deportivo Ebenezer, que continúa preparándose. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Hoy comenzamos el informativo de deportes hablando del equipo deportivo Ebenezer, que continúa preparándose para su próximo choque liguero. El conjunto de Deportivo Ebenezer, juntamente con sus cadetes de la segunda categoría, han realizado su segunda sesión de entrenamientos en el estadio de Zampaca cara al partido liguero que le enfrentará este fin de semana ante el Atlético de Malabo. Tras el empate obtenido la pasada semana ante el Inter Junior, los chicos de José Pastor Oló han realizado un entreno dividido en dos fases, donde la primera consistía en un breve calentamiento y la segunda en acostumbrar un partidillo entre titulares y suplentes. Oló ha dicho ante los medios que su principal objetivo es ganar todos los partidos que les quedan para al menos finalizar la liga con 17 puntos, al mismo tiempo que ha hablado sobre la falta de acierto de sus jugadores. Mi objetivo es ganar ya todos los partidos que quedan, si por lo menos puedo terminarme con 17 puntos. Ya voy a ver cómo la liga va a la clasificación. Siempre trabajan bien, aunque en los partidos ya finalización del gol es el problema que tiene mi equipo, jugando bien, bien. Marcos Ondón, técnico del Ebenezer B, ha dicho que los suyos están realizando grandes avances desde el pasado diciembre, ya que hasta ahora solo han cosechado un empate en los 10 partidos que llevan disputados. Y los chavales están haciendo un gran trabajo aquí, por eso hemos jugado 10 partidos amistosos con equipos de segunda división, solo hemos empatado uno, hemos ganado el resto. Estoy convencido de que los chavales harán una buena temporada en esa segunda división. Lo que ahora nos preocupa es solo entrenar y la liga de segunda división no sabemos hasta ahora. O habrá o no habrá, no tenemos información hasta ahora. A la espera de que inicie la liga de segunda división, los cadetes de Ebenezer continúan con su puesta a punto, mientras que el primer equipo trabaja para mantenerse en la parte media de la tabla. Aquí en Malabo, el encargado de la Liga Nacional de Baloncesto, Terenciano Ondo, ha concedido una entrevista a los medios de esta televisión para hablar de algunos temas concernientes a la Liga de Baloncesto. Terenciano Ondo, encargado de la organización de la Liga Nacional de Baloncesto Masculino, ha ofrecido una entrevista a los medios de la red televisión Asonga para hablar de temas concernientes a la Federación Nacional de Básquet y al inicio de la Liga de Baloncesto. Terenciano Ondo, en su declaración, ha reconocido que la FEGIBASKET no cuenta con los suficientes fondos para subvencionar a los equipos de baloncesto y que por ahora cuenta con pocos equipos inscritos para la Liga Nacional. La Federación de Baloncesto, al igual que el resto de federaciones en nuestro país, recibe subvención pública de fondos públicos, pero esos fondos no son lo suficientemente elevados como para poder mantener la estructura de gastos de las plantillas de base de los equipos. Por lo tanto, los equipos han de conformarse de manera completamente independiente de la federación. Entre otras cosas, Ondo también ha hablado acerca de las diferentes competiciones que la federación tiene organizadas aparte de la liga. Somos los directivos de la sección de la liga masculina. En principio, el modelo que queremos establecer es una liga nacional masculina, en principio, por razones económicas, será amateur o mixta amateur semiprofesional y a la larga esperamos desarrollar modelos de liga completamente profesional, como pueden ser la ACB en España o la NBA en Estados Unidos. Para la formación profesional de los guineanos, Terenciano ha hecho saber que la FEGIBASKET junto a la FIBA han preparado un cursillo con expertos para árbitros y entrenadores y ha aprovechado para invitar a la gente a que practique este deporte para su mejor realización. Ahora solo queda saber la fecha del inicio de la Liga Nacional de Baloncesto Masculino, así como el número de equipos completos que participarán en la misma. En la Liga de Campeones de Europa, el Real Madrid ha derrotado por 4-0 al Bayern de Pep, asegurándose así su presencia en la final de Lisboa.
Real Madrid de Carlo Ancelotti ha conseguido asegurar su pase para la final de la Liga de Campeones, después de imponerse con un marcador global de 5-0 ante el Bayern de Pep Guardiola en Allianz Arena. Sergio Ramos de cabeza en dos ocasiones y Cristiano Ronaldo en una impresionante jugada y un tiro libre han sido los encargados de acabar con el sueño de los alemanes, que dejan una mancha en la reputación de su entrenador y ex técnico del Barça. Carlo Ancelotti, entrenador del conjunto blanco, ha elogiado a los suyos por el resultado obtenido y ha manifestado estar satisfecho con el juego de su equipo durante el choque. Creo que fue un partido perfecto, sobre todo la primera parte, donde hemos defendido muy bien, más arriba, comparándolo con la partida de, con el partido de ida, después utilizando muy una contra muy muy eficaz, una contra siempre con pase al suelo, disfrutando la velocidad de los delanteros. En cuanto a su rival en la final, Ancelotti ha preferido no pronosticar el posible ganador, ya que según ha dicho, lo importante es que estarán ellos, sea cual sea el ganador entre el Chelsea y el Atlético de Madrid. Después también creo que el partido cambió, hemos preparado muy bien el balón parado, lo hemos hecho muy bien en los primeros dos goles fue a balón parado. Y después el partido fue más fácil. La mala noticia para el equipo blanco será la ausencia del centrocampista Xavi Alonso, que se peleará a la final como resultado tras ver una tarjeta amarilla. En Brasil, el técnico de la selección canarina, Luis Felipe Scolari, ha calificado de innecesarias las protestas del Mundial de Brasil, ya que según ha dicho, estas no son positivas para los internacionales. El técnico de la selección de fútbol de Brasil, Luis Felipe Scolari, ha dicho convencido que cree que las protestas programadas para el Mundial podrían perjudicar las posibilidades de su equipo en el torneo, tal como ya pasó el pasado año en la Copa Confederaciones, cuando miles de personas salieron a las calles para protestar por los gastos de las infraestructuras. En la entrevista a realizar al técnico, este ha dicho de no estar en contra de las manifestaciones, pero que tampoco las ve positivas para sus jugadores. Creo que las protestas pueden llevarse a cabo siempre y cuando no traigan incidentes. Creo que eso es la democracia, es una situación social y todos tienen derecho a protestar en contra de A o B o cualquier otra cosa, pero no sé si este es el momento para que esto suceda. Para evitar los disturbios en el torneo de la FIFA, las autoridades han formado nuevos efectivos de seguridad para garantizar un buen campeonato. Según los analistas, Brasil es el claro favorito para hacerse con el campeonato mundial después de su exitosa victoria ante la selección española de fútbol en la final de la Copa Confederaciones. En la NBA, el equipo de los San Antonio Spurs ha conseguido la victoria ante los Mavericks Dallas, consiguiendo así igualar por 2 a su rival en los playoffs. El conjunto de los San Antonio Spurs han conseguido igualar a 2 el marcador ante su rival en los playoffs de la NBA después de vencer dificultosamente por 93 a 89 a los Dallas Mavericks en el America East Lane. Los San Antonio Spurs dominaron los primeros cuartos, pero los Mavericks no bajaron los brazos y metieron presión a los locales. Las múltiples faltas de estos últimos hicieron que los Spurs consiguieran aventajarles en el marcador, consiguiendo posteriormente llevarse la victoria. El guardián de los Spurs, Manu Ginobili, que no jugó desde el inicio del encuentro, consiguió anotar un total de 23 puntos, mientras que su compañero, el alero Tim Duncan, aportó 14 puntos y 10 rebotes, ayudado por Boris Diaw, que colaboró con 17 puntos. En los Mavericks, Monta Ellis ha sido uno de los jugadores destacados del encuentro con 20 puntos. Su compañero, el alemán Dirk Nowitzki, ha finalizado el choque con un total de 19 puntos, mientras que DeJuan consiguió 12 puntos y 11 rebotes en 16 minutos, antes de ser expulsado por una falta a Diego Splitter. Y seguimos en la NBA, donde el propietario de los Clippers, Donald Sterling, continúa ocupando las portadas debido a su grabación racista que le ha validado la suspensión de sus funciones. Los patrocinadores de los Clippers de Los Ángeles están retirando tanto sus acciones como su apoyo al equipo debido a las consecuencias que está trayendo a los supuestos comentarios racistas del propietario Donald Sterling. Este último, que actualmente es el propietario más antiguo de cualquiera de los 30 equipos de la NBA, ha sido suspendido de por vida de cualquier función en su equipo y ha recibido una multa de 2,5 millones de dólares, según un informe de la Asociación de Equipos. A principio de la semana, la grabación provocó una ola de indignación por parte de los jugadores, entrenadores y aficionados del baloncesto, donde la mayoría de los jugadores son de raza negra.
Hasta aquí nuestro tiempo de noticias deportivas. Pueden seguir nuestro informativo en nuestra página web www.asonga.com. Gracias por seguirnos. Les dejamos con los comunicados con nuestra compañera Marisol Obono. Volvemos mañana a la misma hora de siempre.